todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de La Flor de Fuego, de Alba Quintas Garciandia, de Nocturna Ediciones, es de tapa blanda. Tiene 293 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, nadie sabe qué ocurre en el instituto. Estudiantes y profesores corren por el edificio e intentan salir a toda costa mientras resuenan estallidos similares a disparos. Pero eso no es posible, ¿verdad? Una chica en la calle asegura que los ha visto entrar. Y sí, iban armados. Otro alumno tiembla en la biblioteca tras haber presenciado una escena que jamás olvidará. ¿Y John? ¿Dónde está John? ¿Por qué cuando todos se esfuerzan por huir, él le corre los pasillos en dirección a los disparos? Tal vez él quiera contarlo, porque esta es la historia de John, y la historia de John es la historia de Columbine, o quizá no tanto. Bueno, esto es un libro que ha sido bastante famoso, que se basa en la masacre o el tiroteo que hubo en el instituto de Columbine, pero desde el punto de vista de uno de los chicos que sobrevivió, supuestamente. Eso que veis ahí no es un poltergeist, es mi gato intentando salir, que siempre lo hace. Pero bueno, lo que os decía, es un supuesto personaje que sobrevivió y amigo entre comillas de los asesinos, que luego se suicidaron. Es un libro que me he leído en un día, ya que pese a que tiene 300 páginas se hace muy ameno y quiere saber absolutamente todo el rato qué es lo que va a pasar, que corre por la cabeza de John y de estos chicos que comentan la masacre, y además de sus otros amigos, que es lo que le llevó a John a hacerse amigo de los asesinos, y es muy intrigante, te tiene en vilo todo el rato y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar.